tal llevas esto de los phrasal verbs? ¿Ya te van entrando aquí en la CPU o todavía te cuesta mucho? ¿Te traen de cabeza? Bueno, pues te doy la bienvenida de nuevo. Mi nombre es Paloma y hoy te traigo 10 nuevos phrasals, esta vez con el verbo get. En el primer vídeo de esta lista de reproducción ya te expliqué un poquito lo que eran los phrasal verbs y ya te comentaba que para nuestra desgracia se utilizan constantemente a la hora de hablar en inglés. Entonces es de vital importancia que sepamos reconocerlos, aunque a la hora de hablar intentemos no usarlos por esa vagancia de no querer estudiárnoslos, pero hay que reconocerlos. Ya sabes que también tienes una lista de reproducción que se llama Vocabulary Learning para aprender vocabulario poquito a poco y con dibujos para ayudarte a memorizarlo. Y por supuesto, tenemos nuestro curso básico de inglés para que vayas aprendiendo inglés poquito a poco y a tu ritmo, con ejercicios en la descripción de los vídeos para que practiques. Así que vamos a ver qué tal se nos dan los 10 phrasal verbs de hoy y vamos a ver si estos dibujos te ayudan a aprendértelos mejor. Vamos con ellos. Get over, superar, recuperarse. A therapist helped Sam to get over his divorce. Un terapeuta ayudó a Sam a superar su divorcio. Get off, apearse, salir. It was sunny when I got off the bus. Estaba soleado cuando me apeé del autobús. Get along with, llevarse bien con, congeniar. Roger gets along with his grandson. Roger se lleva bien con su nieto. Get up, levantarse. Jason gets up very late. Jason se levanta muy tarde. Y ojito, no confundir con wake up, que es despertarse. Get away. Escaparse, alejarse. I need to get away from work and go on holidays. Necesito escaparme del trabajo e ir de vacaciones. Get by, salir adelante, arreglárselas. John hasn't got enough savings to get by this month. John no tiene suficientes ahorros para salir adelante este mes. Get across, hacer entender, atravesar. She managed to get across her message on the radio. Ella se las arregló para hacer entender su mensaje en la radio. Get down. Descender. Agacharse. That cat can't get down the tree. Ese gato no puede descender del árbol. Get out. Salir. Sometimes she needs to get out of the city and relax. A veces, ella necesita salir de la ciudad y relajarse. Get in, entrar. They got in the car and left. Ellos entraron en el coche y se marcharon. Estos son los 10 phrasal verbs que te traigo hoy, así que ya tienes tarea estudiarte los 10 phrasals de hoy. Si has aprendido alguno nuevo, aunque ya solo sea por eso,
Déjame un like y si quieres que haga algún vídeo sobre phrasal verbs de algún verbo en particular, coméntamelo aquí en los comentarios del vídeo y yo lo preparo para volver a hacer un vídeo y enseñártelo. Pongo los dibujitos para que te sea más fácil de memorizar y a ver si así poquito a poco pues te van entrando un poco en la cabeza. Espero verte pronto en nuestra próxima lección o en nuestra próxima lista de phrasal verbs y ahora a darle duro y a estudiárselos muy bien. Gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!